Segundo de los videos del tema de hoy, que está centrado en las mujeres. Y no es un libro como tal, sino a una mujer que escribió poesía. Se llamó Emily Dickinson, es de Estados Unidos, y vivió desde 1830 a 1886. Madre, ella fue una mujer que casi no salió de su casa, porque vivía en un pueblo relativamente pequeño y obviamente un tiempo donde las mujeres, eso es lo que hablamos ahora, o sea, no tenían vida pública. Pero una mujer sumamente inteligente y sumamente curiosa. Leía mucho y escribía, y ella decía que ella no quería que se publicara su poema, porque escribía para ella, porque tenía... Que es, yo creo que lo que pasa en los artistas, que los artistas tienen como una necesidad de expresarse en diferentes formatos. Pintura, música, palabra. Y ella tenía eso. Drenar. Sí, sí. El artista tiene algo por dentro que necesita sacarlo. Y ella tenía eso y escribió muchísimo. Pero ella como que no le interesaba... No sé si no le interesaba o no eran los tiempos, pero no, o sea, no publicó en su vida. Eso se guardó ahí y poco a poco se fue como que descubriendo su obra. Pero la poesía, ¿cómo pudiera definir para qué? Bueno, para a ver si te lo puedo explicar la diferencia de... ¿O la diferencia no? ¿O qué identificaba la poesía de Emily Dickinson? Está difícil. Yo creo que es una propuesta que... tiene como mucha vida, mucha vida interna que desea manifestarse y se va manifestando poco a poco. O sea, ¿cómo te lo digo? Claro, el problema es que uno a veces se puede... Al principio, dice. Sí, no, porque uno a veces se puede como confundir de que como nunca salió de su casa, o sea, salió muy poco de su casa, tenía mucha vida interna. Ella vivió mucho, pero dentro. Y a través de las lecturas que tenía, uh-huh, y de lo que ella se imaginaba, y trataba como que de expresar todo ese mundo interior, lo que podía ser. A través de su poesía. Pero no sé si eso también es por eso, o sea, porque uno sabe de que no fue una mujer que salió y vivió, sino que todo fue como interno, ¿no? Tenía un mundo interno. No eran experiencias propias. Exactamente. Madre, por eso que tú estás aquí. Sí, madre, era eso. Pero que lo trataba, como de vivirla como si fuera de ella. Uh-huh. Pudiera ser. Uh-huh. Sí, sí. Te vamos a contratar. No, nada. Yo creo que vale la pena leerla. Bueno, todo. Pero sí, madre. Nos quedamos con esa idea.